Hiciste una ficción en Punta del Este, que vos no te acordabas. No, ya. No me acordaba, te juro, me había olvidado. Que se llamó Garzón. ¿Qué recordás? De Ricardo Preve, te dirigió. Hacía de malo, sí. Nada, a mí me gusta hacer cosas nuevas, cosas que me impliquen un desafío. Y en realidad, esa fue la primera vez que actué. Por eso quería decir. ¿Vos pensás que yo no te googleé? No, pero eso sí. Yo ya sabía hace mucho, porque es un genio Ricardo Preve. Sí, quien te dirigió, estaba Mariana Sagasti también en la producción. También. Se trabajó muy bien. Fueron 2 días enteros prácticamente de trabajo, muy poco sueño y mucho trabajo. Y nada, uno siempre le gusta ser el muchachito, ¿verdad? Pero me tocó ser el malo. Y nada, saqué el malo que tenía adentro y me acuerdo que uno de los asistentes de dirección, y me disculpo con la audiencia, pero voy a usar las palabras que usó él, me dice, che, qué lindo hijo de puta que tenías guardado adentro, porque era malo. Ay, mismo, vos sabés que, ¿qué habrá tenido Ricardo Preve con esa visión que también hice una ficción que se pasó aquí en Canal 11 de Punta del Este como garzón? El francés. Con Carlos Perciavale, Magalí Moro, Willy Barbosa y Jorge Martínez. Y también hice un personaje de una mujer muy desdoblada de lo que soy yo, malísima, una condesa mala. Y uno saca adentro algo, para no ser malo en la vida. No sé de dónde sacas esa fuerza y ese desafío también. Sí, qué increíble, yo me había olvidado de eso, pero sí fue la primera vez que tuve la oportunidad de actuar. Bueno, ¿qué diferencias ves? Porque hace mucho que estás viviendo en la ciudad de la costa, Canelones. Sí. Con vivir acá en Montevideo. Uf, es una diferencia abismal. Va llegando las 5 o 6 de la tarde y yo ya me quiero ir de la ciudad. Y claro, no la aguanto son más. Muchas horas. Y ahora sí que estás de mañana, tardás, estás ocupado. Sí, pero igual forma parte un poco de una rutina familiar general, ¿verdad? Porque mi hijo entra a las 9 a la escuela y sale entre las 5 y las 6:30 sale de la escuela. Entonces, bueno, tal, yo ya estoy en la vuelta. De hecho, estoy a nada de cualquier cosa que pueda pasar. Claro. Y el laburo está acá también, está en Montevideo. Pero cuando llega una cierta hora, yo por ejemplo estoy conversando contigo acá y estoy pensando en el fueguito que voy a hacer esta noche. Yo te voy a decir, ¿qué vas a cocinar? Porque sé que que cocinás bien. Y eso te distiende también, ¿viste? Totalmente. Llegar, sí. Totalmente. Y salir de lo mundano acá, de tráfico, y te vas para afuera. Sí, ya te digo, yo ya estoy pensando en que voy a ir a hablar con mi amigo Daniel, el carnicero, que me corte unas costillas bien gruesas y me voy a ir al parrillero, que es mi cueva de escape, y me voy a hacer un fueguito y ahí voy a preparar todo. Y la gente que te ve, a mí me parece que te ve como muy tranquilo y no lo sos. No. Siempre tenés que estar en acción. Para mí yo te veo muy tranquilo. Lo que pasa que, a ver, yo soy un hombre muy tranquilo en el punto tal de que yo no discuto con nadie. Sobre todo porque entiendo que la raíz de una discusión es la falta de entendimiento y un egoísmo por defender una idea, no importa si estoy equivocado. Sí. Entonces, soy un hombre bastante pacífico en ese sentido. Soy activo en el sentido de que es raro que yo esté quieto. A mí me pasa, por ejemplo, yo estoy toda la semana corriendo, porque corro de acá para allá. Antes de venir para acá, tuve una reunión con una persona mientras manejaba para acá. ¿Entendés? Para optimizar los tiempos también. Claro, Y no hacerlo esperar 3 días para poder conversar. La persona necesitaba comer, lo hacemos hoy. Pero no es un nervio que esté a la vista, ¿entendés lo que te quiero decir? En la imagen se ve a alguien muy pacífico. Bueno, pero en eso ya dijiste que lo sos, porque capaz no discutís ni de fútbol ni de política. No. De hecho, uno a veces tiene... Viste que yo no uso redes sociales, no ni mail tengo, pero tengo WhatsApp. Y a veces uno ve en WhatsApp, por ejemplo, discusiones de fútbol. Entonces vos ves cómo va subiendo la temperatura hasta que llega el punto de la violencia. Claro. Y vos decís, pero estás discutiendo por un cuadro de fútbol. ¿De qué estamos hablando? Sí, no va. ¿Cómo ves el rock en este momento, el rock nacional? Bueno, el rock nacional en sí
Está en un excelente momento porque, bueno, en la década del 2000 aparecieron muchas bandas jóvenes que vinieron con propuestas nuevas. De hecho, yo soy un convencido de que la aparición del Peyote Asesino cambió mucho la percepción y la metodología de trabajo de las bandas que vinieron después, que decidieron que tenían que producir más, que había que tener mucho más cuidado con la música. Y hoy en día nosotros tenemos no pocas bandas y muchas excelentes realmente, que pueden ¿cómo competir. ¿Cuáles? ¿Qué bueno, te gusten? A mí me gustaba muchísimo La Trampa, me gustaba Watusi. De las bandas que escucho ahora, por ejemplo, hay muchos músicos solistas como Diego González, que me encanta lo que hace. Boomerang me encanta. ¿Y te haces el espacio para ir, sí, a los recitales? Sí, sí, porque... ¿O cuando se puede? No, cuando se puede no. A mí, ¿qué pasa? Yo me tuve que divorciar de La Noche. Yo un día tuve que decirle a La Noche, mirá, esto no funciona. Y más ahora que estás en las mañanas. Pero ahora la tengo de amante de vez en cuando. De vez en cuando nos encontramos. Porque hablando de amantes, cinco amantes. La familia, sí, el teatro, sí, la radio, sí, la música. Sí. Y me está faltando uno. Y la tele. Y la tele. Y la tele. Son cinco amores en tu vida. Sí, totalmente. Decime tres figuras que te parezcan acá. ¿Del Uruguay? Sí, comunicadores o... Bueno, yo siempre puse... Que despeguen. Mira, en realidad el gran referente que yo siempre tuve fue Omar Gutiérrez. Por su naturalidad, porque era un hombre... Era auténtico. Totalmente auténtico, sí. Y que le ha dado una mano a infinidad de personas. A mí. Un tipo, un gaucho de verdad. Sí, sí, sí. Después como comunicador me gusta mucho Damián Herrera en lo que hace. Le tengo mucho respeto. Y otro gran comunicador para mí también es Jaime Clara, un hombre que me gusta porque sí. Si bien es un hombre que está muy, muy identificado con la cultura en general, también tiene su costado divertido y es un hombre que le puede hacer una nota a cualquiera. Una gran capacidad. Totalmente. Tiene ese amplio abanico como lo tenés vos. Un placer. Muchas gracias. Que hayas venido. Mira la carita, está cansado. Vaya a cocinar, a tomarse un vinito, no sé. ¿Qué te gusta el vino? Soy más whiskero, me gusta el whisky irlandés. ¿Sí? Sí. Me gusta el whisky irlandés. ¿Pero sos de tomar todos los días o sí? Un poquito. Mira, mira la cara de pícaro, mira la cara. La excusa es cocinar. Mientras cocino tomo. Exacto, algo. Bueno, y estar siempre con la familia. Con la familia. Que con los chiquilines siempre le estás inculcando educación en valores, que eso es fundamental. Sí. Y se está perdiendo cada vez más. Bueno, está en nuestras manos que no se pierda. En los que tenemos hijos chicos, el que no se pierda, porque ¿sabés en qué está también? En el ejemplo que damos nosotros, porque esas mismas personas que hoy se pelean por un cuadro de fútbol, o se pelean en el tránsito, se pelean, llegan a la violencia también, la violencia, por cuestiones políticas, muchas veces se olvidan de que al ladito en el auto viene sentado el hijo. Y son como esponjas. Es así.